السلام عليكم ورحمة الله. في سبعينيات القرن الماضي في سانتياغو عاصمة تشيلي أسقط نظام منتخب من انقلاب عسكري يقوده ديكتاتور شهير هو أوغوستو بينوشي. أسباب هذا الانقلاب وهيمنته ونهايته وتشيلي اليوم وعلاقاتها بالجوار من الداخل. معكم زينب صفار، تابعونا. تعد جمهورية تشيلي واحدة من أمم أمريكا اللاتينية الأكثر استقراراً وتطوراً، فلم تعاني من اضطرابات وانقلابات عسكرية ما خلا فترة حكم الدكتاتور أوغوستو بينوشي وانقلابه عام 1973 الذي كان الأكثر دموية في أمريكا اللاتينية خلال القرن العشرين. الجمهورية بجغرافيتها التي تشبه شكل الشريط والمطلة على المحيط الهادئ هي المنتجة الأولى للنحاس في العالم، الأمر الذي جعلها تتمتع بالاقتصاد الأسرع نمواً في تسعينيات القرن الماضي، الأمر الذي مثل بالنسبة إليها قشة الخلاص من الأزمة الاقتصادية الإقليمية. عام 1970 أصبح سلفادور أيندي الرئيس الماركسي الأول في العالم الذي ينتخب ديمقراطياً رئيساً لتشيلي، والذي كانت باكورة إنجازاته برنامجاً شاملاً للتأميم والإصلاح الاجتماعي. ولكن ما هي إلا ثلاث سنوات حتى أطاح الجنرال أوغوستو بينوشي أيندي من انقلاب عسكري برعاية وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، وامتدت ديكتاتوريته الوحيدة التي خلفت أكثر من 3000 قتيل ومفقود 17 عاماً كرئيس للبلاد وثمانية أعوام أخرى كقائد للجيش. مدير العلاقات الدولية في اللجنة التشيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومدرب فريق كرة القدم في تشيلي نيكولا هدوى، كيف يصف أحداث 11 من أيلول سبتمبر في تشيلي قبل 28 عاماً، وما هي المسببات لتلك الحقبة الدموية، وماذا عن فترة حكم الرئيس أيندي والتحديات التي واجهها إثر اعتماده سياسة المساواة وإعادة توزيع الثروة، وما أبرز ما يقال عن شخصية رئيس أيندي؟ واليوم كيف تحل جمهورية تشيلي أزمتها القديمة الجديدة مع جارتها بوليفيا، لا سيما أن الجمهوريتين تنضويان تحت مظلة حلف أمريكا اللاتينية؟ Mr. Nicola Hadwa, football trainer and head of the international relations in the Chilean committee in solidarity with the Palestinian people and also member of the international return campaign. Welcome to The Insight, sir. Oh. Well, actually, 9/11, this date marks another anniversary in Chile of an event whose consequences were just as insidious as the 9/11 of 2001. And actually, the Chilean victims were chosen then deliberately. They were not collateral damage. And here we are talking about the coup d'etat that toppled the president that was constitutionally elected, President Salvador Allende, from power back in 1973. What can you tell us about this event and what were the reasons behind this event? En especial te podría decir que el 11 de septiembre es una fecha negra. Podríamos decir el septiembre negro chileno. El proceso chileno a nosotros nos deja tres enseñanzas muy importantes. La primera de ellas es que si las organizaciones de izquierda se unían, podían lograr llegar al gobierno. Esto hablando en el plano interno. Para el plano externo, la enseñanza mayor consistía en que por primera vez se podía llegar al gobierno y construir un gobierno y un Estado socialista por la vía pacífica. Esta era la segunda enseñanza que nosotros podemos sacar del proceso chileno. Y la tercera enseñanza, que nos deja muy claro este 11 de septiembre, es la hipocresía, la mentira, la ignominia
del imperialismo norteamericano, que hablando siempre de democracia, de justicia y libertad, bueno, a Chile, habiendo un proceso democrático, un gobierno auténticamente elegido por votación, por su propio pueblo, es derrocado por un complot de la CIA por la fuerza de las armas. Vale decir que aquellos que ellos criticaban de que las izquierdas en el mundo perseguían llegar a los gobiernos por la vía armada, en este caso era el imperialismo quien le imponía al pueblo chileno un gobierno por la fuerza de las armas contra la voluntad popular. Estas son las tres enseñanzas más importantes que a nosotros nos deja el 11 de septiembre, vale decir, el golpe de Estado en Chile. La gran mentira de las democracias occidentales, la gran mentira, la ignominia de lo que significa este imperialismo norteamericano. Ese precedente que deja el 11 de septiembre en Chile es una pésima notificación que se le hace al mundo de que aquí, en este planeta, la democracia, la libertad, la justicia, los derechos humanos no tienen cabida. Y solamente la cabida la tiene aquel que tiene más fuerza. Ese es el peor precedente. Porque estas organizaciones occidentales, estas organizaciones dependientes de Estados Unidos, estos países occidentales hipócritas, ellos hablan de la libertad, la justicia, el respeto a los derechos humanos, sin embargo, nos imponen a nivel mundial, nos imponen dictadura, nos imponen asesinos. ¿Y por qué digo nos imponen? Porque todos los gobiernos de América Latina deben enviar su oficialidad del ejército, de la marina, de la aviación, deben enviarla a Estados Unidos a lo que ellos denominan Escuela de las Américas. Y casualmente, todos los generales que han dado golpe de Estado en América Latina, los torturadores, los peores asesinos, han sido justamente alumnos de esa Escuela de las Américas. Por lo tanto, este mundo está absolutamente sometido a esta vergüenza. Nicola, here, you know, some of the people on the right, they claim that Allende did not have a widespread mandate and that he was bankrupting Chile. And actually, they were wondering what's going to happen if communism domineered over South America. What can you tell us about the mandate of Allende back then? El gobierno de Allende, de Salvador Allende, como todos los gobiernos en el mundo, de derecha, de izquierda, lo que sea, tienen de repente imperfecciones. No existe el gobierno perfecto. Eso no existe en el mundo. Pero el gobierno Allende en particular fue sometido... Lots of reforms, actually. Por cierto, que el gobierno Allende hizo muchas reformas. Nacionalizó el cobre, la educación, que era una educación pagada, la convirtió en una educación gratuita, un derecho humano. Aseguró a cada niño chileno medio litro de leche diario, que antes no lo tenían. Aseguró la medicina gratuita, la vivienda gratuita, la educación gratuita, y los alimentos tenían un control de precio, porque en una sociedad sana, la alimentación, la educación, la medicina no pueden estar en manos privadas. Hoy en día nosotros... Egalitarianism, as we call it, in other ways. Claro, pero fíjate tú que te puedo decir que hoy en día en Chile, en Chile, la educación más barata, universitaria, lo más barato, lo más económico, la carrera más baja te cuesta $500. Y los obreros y los empleados y los campesinos en Chile ganan $500 de sueldo. Vale decir, los obreros, los campesinos, que son los que pagan la mayor cantidad de impuestos en este mundo, ellos no tienen derecho a educar a sus hijos. Y en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, más bien dicho, ellos tienen que elegir entre dos o tres hijos a quién educan y a quién mandan a trabajar desde niños. Ese es el Chile de hoy, el Chile que nos impuso Estados Unidos con la dictadura de Augusto Pinochet. Salvador Allende se le hizo un boicot económico salvaje. Los productos chilenos, la CIA los compraba en grandes cantidades y los mandaban en camiones a través de la extensa frontera que tiene Chile, un país de 7.000 kilómetros de largo. A través de estas extensas fronteras
tenían tráfico de los productos alimenticios de Chile para Perú, para Bolivia, para Argentina, incluso llegaban hasta Ecuador, donde eran vendidos en cualquier precio porque el precio ya lo había pagado la CIA. Es exactamente lo mismo y el mismo complot y la misma fórmula que están aplicando con el gobierno venezolano del compañero Nicolás Maduro. Es exactamente lo mismo. El modelo de boicot chileno lo están aplicando en Venezuela. ¿Te das cuenta? Ahora, es falso cuando se dice que en qué habríamos llegado. Salvador Allende ganó por el 36% de los votos, ganó la elección. Pero la elección posterior, la Unidad Popular, el conjunto de fuerzas de izquierda, ganaron la segunda elección por más del 58% de los votos. ¿Me das cuenta? Ahí comprendió el imperialismo que tenía que apurarse para provocar un golpe de Estado en Chile. Y toda esta imagen que dieron de desorden, de desabastecimiento, todo era provocado por la CIA. Es como ocurre, por ejemplo, en Venezuela, donde en las manifestaciones estudiantiles de Chile sacaban fotografías de la represión que hacían con del gobierno de Piñera, la represión que hacían en las calles contra los estudiantes chilenos, y esas fotografías eran presentadas en Venezuela, en el resto del mundo, como que eran sucesos de Venezuela. Y era descarado. Eso lo han hecho en todo el mundo, no solo en Chile. Right. Now, Oscar Guardiola Rivera's book, which is called The Story of a Death Foretold, Pinochet, the CIA, and the Coup Against Salvador Allende, 11 September 1973, he wrote, quote, "The proximate causes of the end of democracy in Chile were the decisions made by Richard Nixon and Henry Kissinger to assassinate Schneider, who was General René Schneider, leader of the armed forces back then, to mobilize the vested interest who stood to lose most from the nationalization and to make the country ungovernable." What's your comment, please? Sí, fue exactamente lo que dicen. Eso se ajusta 100% a la verdad. No solo asesinaron a Schneider, sino que asesinaron a Busco, el primer ministro que había en Chile, en el gobierno de Eduardo Frei. O sea, ese es un hecho histórico real donde el golpe de Estado se empezó a preparar desde antes. Vale decir, el golpe de Estado comenzó el día que Salvador Allende ganó la elección. Ya no era. Y los artífices de eso fue justamente el gobierno de Nixon con un criminal como es Henry Kissinger, que es un criminal que no solo provocó golpe de Estado en Chile, sino que provocó muerte en muchos países del mundo. Surgieron los escuadrones de la muerte con el señor Henry Kissinger. Es un tipo que debió ser juzgado hace mucho tiempo por crímenes contra la humanidad. Right. Mr. Nicola Hadwa, we're going to stop now for a short break, but then after the break, we will talk a bit more about such kind of events that stormed into Chile back in the 70s and the 80s. But we'll also focus on Chile's relationship with its neighboring countries after the break. إذن فاصل قصير ونعود. لا تذهبوا بعيداً. في حرب المحيط الهادئ بين عامي 1879 و 1883 هزمت تشيلي بيرو وبوليفيا واستولت على المناطق الشمالية التابعة للأخيرة. بوليفيا رفعت دعوى قضائية على تشيلي لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي لاستعادة الممر إلى المحيط الهادئ. تشيلي تزعم أن مطالب بوليفيا ليس لها أي أساس تاريخي أو قانوني. مدير العلاقات الدولية في اللجنة التشيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني نيكولا هدوى، ما تقديره لإصرار بوليفيا على تحقيق غايتها وكيف ستحل تشيلي معضلة كهذه؟ ولما لم تلجأ بوليفيا إلى الحوار قبل رفعها دعوى قضائية؟ ولا سيما أن الجمهوريتين وافقتا على أحد قرارات مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي القاضي بأن أمريكا اللاتينية منطقة سلام. Muy desgraciado. Es un tema horrible. La guerra del Pacífico fue una guerra, para mi gusto, una guerra impulsada por Inglaterra, que era quien explotaba los recursos mineros de Chile
Y a raíz de eso van surgiendo la forma de que dieron cuenta de esta guerra después. La izquierda chilena, en su gran mayoría, y voy a hablar también a título personal, soy partidario de darle el mar a Bolivia y de abrirle el mar a Bolivia. Es un mar que era boliviano. Por lo tanto, yo no acepto, y mucha gente de la izquierda chilena tampoco lo acepta, el hecho consumado. Por lo tanto, a mi parecer, y hablo como digo a título muy personal, debiera el gobierno chileno, el país lo quiere, el pueblo chileno lo pide, darle mar a Bolivia. Es un país hermano que se encuentra cerrado, que encuentra su desarrollo económico absolutamente limitado por no tener una salida al mar. How are you going to find a solution for it? I mean, Bolivia made the step and they went to The Hague and filed a lawsuit. How is Chile going to react? Yo creo que hay que esperar el resultado de lo que ocurre en La Haya. Una vez que La Haya dictamine lo uno o lo otro, van a haber obviamente efectos posteriores. Y ahí vamos a ver cómo va a reaccionar Chile y cómo va a reaccionar Bolivia y cuál es el rol que va a jugar la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál va a ser el rol que va a jugar? Porque la Organización de Estados Americanos debe, en este hecho contencioso, debe tener participación, debe tener una opinión. Nicola, here, allow me to go back to the events of 9/11 and what happened afterward, the toppling of Allende and then Augusto Pinochet coming to power and all the repercussions of this. Now, documents recently discovered in U.S. archives reveal that a mission headed by U.S. Army General John Galvin went to Chile in 1986 to assess the growing street protest and guerrilla efforts to upend the unpopular Pinochet regime. They took the initiative, or they wanted to take the initiative and put an end to this regime in an honorable way, as they described it between quotations. The documents unearthed by Chilean journalist Loreto Daza said the government of Ronald Reagan was so worried that the left-wing opposition to General Augusto Pinochet might erupt into open civil war in 1986, and the U.S. government considered offering political asylum to the dictator. As the U.S. began to understand the depth and passion of the opposition, fears of civil war forced Reagan officials to look for alternatives, the way the U.S. administrations always did with their marionette governments, not only in your part of the world, but also in our part of the world. And here, as one document stated, quote, an honorable departure of President Pinochet, who would be received as a guest of the U.S. government. Also, the author of the Pinochet file said, quote, an asset like Pinochet becomes a liability when he is no longer seen as capable of stopping the forces of the left and creating a stable economic climate. Mira. El historiador. This actually, Nicola, underscores what you pointed at the beginning of our interview. Pero este historiador tiene algunos matices que desconoce. Por ejemplo, la izquierda chilena efectivamente, pero con todo el pueblo chileno, no solo la izquierda, también estaban partidos de centro y de centro izquierda y algunos de derecha, incluso como la Democracia Cristiana, que en ese momento era una Democracia Cristiana derecha, estaba todo el mundo en las calles. Entonces, la última protesta, el 86, cuando ocurre esta a lo largo del país, toma el alto mando del ejército, sube a un helicóptero al señor Pinochet y lo lleva a recorrer las innumerables barricadas que habían en todo Chile, en las calles. La gente estaba en las calles en barricadas y ya se estaban repartiendo algunas armas. Eso es efectivo, pero la principal razón por la cual Pinochet es sacado por Estados Unidos, no porque no pudiera tener un sistema económico estable, porque ellos hablaban y todo el mundo decía de que el gobierno chileno era un ejemplo para América Latina de éxito económico, sino que el problema era otro, porque dentro de todo lo malo que era el gobierno de Pinochet,
sus crímenes, su atropello a los derechos humanos, la falta de libertad, las injusticias, las torturas, el desaparecimiento, las violaciones, todo lo malo que puede tener una dictadura como esa, una sola cosa se le podría decir que tenía bien, que era que se negaba el gobierno de Pinochet a entregarle el cobre chileno y el litio chileno a Estados Unidos. Y eso es lo que le exigía en Norteamérica al gobierno chileno. En ese entonces Pinochet y el cuerpo de generales, porque ahí se gobernaba con generales, no había ministros civiles, después hubo ministros civiles, ellos le decían no, no le entrega el cobre a Estados Unidos. Mm. Ahí Estados Unidos llama a unos señores de la democracia cristiana y algunos otros líderes políticos y tranzan la salida de Pinochet a cambio de que esta nueva concertación de partidos de tanto de izquierda como de centro y algunos de derecha le entregaran el cobre a Estados Unidos. Estados Unidos sacaba a Pinochet del gobierno, pero esta concertación de partidos le entregaba de nuevo el cobre. ¿Qué hacen entonces? Empieza un boicot económico al gobierno de Pinochet. Y resulta ser que Chile en ese momento, la mayor exportación que tenía, una de las mayores exportaciones, además del cobre, era las exportaciones de artículos del agro y especialmente de frutas. Llega en un momento dado 10 millones de cajas de uva a Estados Unidos. Entonces resulta que el Departamento de Salud de Estados Unidos busca en los 10 millones de cajas, encuentra una caja, la abren y dentro de decenas de racimos de uva encuentra dos gajos de uva que estaban envenenados con cianuro. Entonces con eso prohíben la importación de productos del agro de Chile porque eran peligrosos. ¿Te das cuenta? Entonces ante eso la burguesía, la oligarquía económica agraria de Chile empieza a exigir la salida de Pinochet porque si no la economía iba a quebrar. ¿Te das cuenta? Bueno, esa es la realidad. Estados Unidos quería hacerse del cobre y del litio porque entre ambos, significan hoy en día, que está en manos norteamericanas en su gran mayoría el cobre chileno y el litio, significa ni más ni menos que 60 mil millones de dólares anuales, donde Estados Unidos no deja en Chile un dólar. Se lo llevan todo para afuera. Y además, que no pagan, no tributan, ni dejan absolutamente nada por otros minerales que sacan del cobre, porque tampoco lo elaboran en Chile. Se lo llevan en pequeñas piedras, en barcos, lo elaboran en Estados Unidos, donde además del cobre sacan platino, oro y otros minerales, y no tributan tampoco por eso. Se calcula que solo en oro aparte, Estados Unidos le roba al pueblo chileno 10 mil millones de dólares más al año. Mientras que en Chile la gente no tiene educación, no tiene salud. Somos el país que tiene la educación más cara del mundo. Tenemos la medicina más cara del mundo. Tenemos los hospitales más caros del mundo. Tenemos las carreteras más caras del mundo. La luz, el agua, el gas más caro del mundo. En Chile, tú pagas en la micro, los obreros pagan un dólar por pasaje cada vez que se sube una micro y ganan $500 al mes. Tú sabes que en Chile, cuando ocurrió el movimiento estudiantil y de trabajadores que empezaron a rebelarse contra esta realidad brutal que es presentada como un país estable, que es presentado Chile para el exterior como una economía bullante, eso es falso, es falso, eso no es así, el pueblo está muriéndose de hambre. Cuando empezó eso y empezaron los movimientos estudiantiles y en las calles donde el país prácticamente toda la semana era paralizado, entonces la fórmula ¿cuál fue? Nuevamente Estados Unidos. Estados Unidos puso una base militar en Chile donde nuevamente se está entrenando torturadores, etc., ahí mismo, en el propio Chile. Y se le está enseñando a la policía chilena cómo reprimir las manifestaciones y cómo torturar. Right. Mr. Nicolás Hadwa, football trainer and head of the international relations at the Chilean Committee in solidarity with the Palestinian people and also member of the International Return Campaign. Many thanks indeed for joining us. No, gracias a ustedes por permitirme la oportunidad
de decir una verdad que es muy desconocida. You're most welcome. It's our pleasure always, sir. إذا اللقاء جديد في الأسبوع المقبل مع ضيف جديد وقضية جديدة ودائما من الداخل. للمزيد من التواصل بريدنا theinside@almayadeen.net وصفحتنا على الفيسبوك من الداخل من كل فريق عمل من الداخل من كل الميادين. السلام عليكم ورحمة الله.